sé que hasta en las venas llevo la sangre cantando. No hay oficio como el mío, llenar de coplas el campo. ¿Quién me enseña o me preguntan? Y yo me quedo pensando, si nunca tuve maestro, vaya a saber por qué canto. Será porque el viejo arroyo me da su murmullo al paso, o de oír a los zorzales que se amanecen chiflando. Se me ocurre que hasta el viento, cansado de andar matrereando, se hace música en los talas pa' que yo aprenda a imitarlo. ¿Cómo le va, familia? ¿Cómo está por ahí? Gracias por estar, gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a los avisadores comerciales que aún siguen confiando en este programa y que lleva tantos años, ¿no? Y además en este programa que acostumbra a acercarle música, canciones, paisajes, sobre todo lo que armamos tiene que ver con nuestra Argentina toda, con su música y sus paisajes, lo que nos pertenece a nosotros, ¿no? Nada más ni nada menos que eso. Vamos a dar comienzo con la voz de Carlos Ramón Fernández y un clásico en él, El Loco del Recado, para ustedes. Vallimanca ocurrió, no sé si es cuento o leyenda, de una singular contienda que un paisano me contó. Se dice que allí habitó un jinete renombrado, en la estancia respetado, y cuando el tiempo pasó, el pago lo conoció como el loco del recado. El encargado chacoteaba cuando un potro le traía, casi siempre le decía que ese era el que lo bajaba, y el mozo le contestaba con seguridad y prestancia y con algo de arrogancia: si me baja alguna vez, recao al hombro y de a pie me marcharé de la estancia. Al verlo al paisano aquel sobre el chúcaro sentado, parecía que el recado había nacido con él. Él era el peoncito fiel, con tanta fama ganada, la que se vería manchada cuando un día en el potrero vio a un padrillo forastero mezclado entre la manada. Era un oscuro tapado, noche cerrada sin luna, no conocía soga alguna y de colmillos cruzados, bonito, muy bien formado, se lo solía ver pasar de tardecita a rondar por el casco de la estancia, desafiante a la distancia por si lo querían probar. Hasta que un día un puestero, haciéndose el distraído, le echó al cogote un torcido en un ceinito ligero, junto con sus compañeros
al palenque lo arrimaron, despacio lo embozalaron. Maniao se quedó quietito, lo invitaron al mocito y las cacharpas le echaron. Era casi un monumento ver al oscuro ensillado y sobre el lomo sentado al mozo enriendando atento. El encargado contento repetía una y otra vez: creo que el padrillo es el que al fin lo ha de bajar, a ver si se va a marchar como prometió de a pie. Dicen que se lo soltaron y en aquella tardecita fue la postal más bonita que en mucho tiempo observaron. Como dos tigres pelearon, uno por ser liberado, otro el dueño del recado, pero en un quite limpito me lo dejó al mensualito sobre la arena sentado. El padrillo disparó, se lo observó a la distancia, que muy lejos de la estancia todas las pilchas perdió y nunca más se lo vio, lo que causó gran asombro. Y al peoncito que les nombro y que cuentan que esa vez se fue marchando de a pie llevando el recao al hombro, y después de aquella vez por siempre se lo veía haciendo changas por día y marchándose de a pie. Más tarde, ya en su vejez, dicen que habría comentado: recuerdo un triste pasado de aquel momento tan duro, culpa de un soberbio oscuro, soy el loco del recado. Muy bien, por acá estamos, el loco del recado. Un abrazo especial para la familia Plomer, Alcides y toda su gente que nos acompañaron y nos prestaron el lugar para armar estas cosas. El loco del recado, Carlos Ramón Fernández, el chacarero cantor, ofreciendo estas cosas. Bueno, espero les haya agradado. Che, la pregunta, estaba leyendo, para tirar la pregunta ya y después vamos a la pausa. ¿Qué diferencia hay? Ya la preguntamos, por supuesto, esto, pero como digo siempre, si usted anota, la tiene a la respuesta, y si no, tendrá que hurgar un poquito en su memoria. ¿Qué diferencia hay entre un puñal y un facón? Los dos igual en tamaño, tamaño grande los dos. Bueno, los dos iguales. ¿Qué diferencia hay si realmente en tamaño son iguales? Pausa comercial. Iba un niño de la calle con 11 años solamente, mendigando unas monedas para poder sobrevivir, abandonado por la... H&C Vinos de Catalina y Hugo Alianello, representantes exclusivos de vinos Fantelli, Patero, Mistela, toda la línea de vinos finos, Gabuti en damajuanas de 5 litros y botellones de 3 litros, y los afamados vinos California en damajuana y 3 cuartos, productos regionales, fruta seca. Para las pizzerías, tomate, aceituna, morrones, y ahora incorporamos el vino de misa Cabrini licoroso. Visítenos en nuestro local de Avenida Urquiza 538. Me gusta Viajes y Turismo de Mariano Gialorenzo
le invita a recorrer el país y disfrutar de sus paseos. Mes de enero, día 13 a Mundo Marino, 14 al Tigre y Mendoza, Chile, 8 días, 6 noches con media pensión. Este viaje coincide con la visita del Papa a Chile, 6.500 pesos y 100 dólares. Día 28 a Tigre nuevamente y durante todo el mes de enero tenés viajes todas las semanas a Mar del Plata y a Carlos Paz. 6 días, 5 noches, 3.500 pesos, y después te llevamos a una gran noche porteña en febrero, al Tigre nuevamente, Mundo Marino, en fin. Podés venir a visitarnos, te damos todos los datos, estamos en Avenida Güemes 326 o nos llamás al celular 15 336 462. Avenida Güemes 326 o celular 15 336 462. Fama de malo, Rufino, de pelo largo, alto, enorme. Lo cuentan no muy conforme cuando el pelo le cortaron. Como siempre, en Casa Marini están todos los trabajos del payador Carlos Marquesini, hasta el número 30, recientemente editado. Milongas, payadas, recitados. La casa tenía una reja pintada con quejas y versos de amor. Tangos con aires de milonga, todos están en José Noé Marini, San Martín 6, su disquería. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Muy bien, don Horacio Otero, el payador de Espartillar, por allá, nos acompaña en el día de hoy. Gran amigo, nos conocimos hace un montón de años, nos vemos muy poco, pero mantenemos nuestra amistad y nuestro afecto. Horacio Otero, el payador, nos acompaña a lo largo de todo el programa. Vamos en busca de los recuerdos que tenemos que dedicar, así que ahí estamos. Recuerdo de tiempos viejos. Muy bien, un tema en tango que va a cantar Diego Solís. Muy joven Diego Solís aquí, ha venido a Chivilcoy hace algún tiempo, pero aquí está cantando muy joven y quiero traerlo para ustedes. Lo voy a traer especialmente para Juan Carlos Ciafardini y Lidia Garibotti, su esposa, que han cumplido 50 años de casado, las bodas de oro. Lidia, Carlitos, para ustedes y con mucho gusto, No me hablen de ella, Diego Solís. Estoy ahí. No gasten palabras y pierdan el tiempo hablándome de ella porque ella es mi amor. ¿Qué importa si viene de un triste pasado? Yo también regreso de un mundo de horror. Soy hombre y me pongo en juez y culpable. Mil bocas mintieron porque yo mentí. No puedo juzgarla porque yo he rodado y sé lo que cuesta con honra vivir. No me hablen de ella, si vivo en sus besos un mundo mejor. Las cuatro paredes que encierra mis horas son en su ternura un nido de amor. No me hablen de ella, porque es un pedazo de mi corazón. La quiero y si un día precisa mi sangre y mi vida, ay, por ella la doy.
digan nada, no manchen su nombre. Mañana es la calle, ya pasó. Cierraré su mano, lo dijo el poeta. Perdón al divino y esa es mi razón. Soy hombre de fondo, en juez y culpable. Mil bocas mintieron porque yo mentí. No puedo juzgarla porque yo he rodado. Hice lo que cuesta con honra vivir. No me hablen de ella. Si vivo en sus besos un punto mejor. Las cuatro paredes que encierra mis horas son en su ternura un nido de amor. No me hablen de ella, porque es un pedazo de mi corazón. La quiero y un día precisa mi sangre y mi vida, por ella la voy. La quiero y un día precisa mi sangre. Diego Solís, No me hablen de ella, hermoso tema en tango. Y voy en busca de un cantor criollo que conocí hace unos cuantos años, no tantos, algunos 4 o 5 años atrás, la concertista Karen Arranz del Pago de Bahía Blanca, me invitó en el Teatro Cultural de Bahía Blanca para ofrecerme un distintivo por mis años de radio, trayectoria y demás. Y ahí estaba cantando este muchacho, ahí lo conocí, me gustó mucho lo que él hace, y los otros días buscando temas para ofrecerle a usted lo encontré. Se llama Facundo Piccone, es un poco el alumno, valga la expresión, de Omar Moreno Palacios, lleva su línea también, ¿no? Arreando Bicho se llama esto. Lo voy a dedicar para mi amigo Tuco Villalba, que debe estar por ahí, espero que esté. Para Cata y Hugo, mis queridos amigos, de la Avenida Urquiza, de H. y Seminos. Bueno, para ellos también, Facundo Piccone. Cuando la noche me agarra en medio del campo con serenatas de grillo en la reja de los cardos, con serenatas de grillo en la reja de los cardos, cuando el viento hace silencio pa' que duerma la espadaña y el cielo es un tirador con mil monedas de plata, y el cielo es un tirador con mil monedas de plata. A mí me gusta de noche salir con mi poncho pampa, arreando bichos de luz pa' encerrarlos en el alma, arreando bichos de luz pa' encerrarlos en el alma. Plata mi cuchillo, rebenque voz al hilazo, cuando la luna se sube en ancas de mi caballo,
cuando la luna se sube en ancas de mi caballo. Por eso al llegar la noche salgo a buscar en el campo cosas bellas que no tiene la soledad de mi rancho. Cosas bellas que no tiene la soledad de mi rancho. A mí me gusta de noche salir con mi poncho pampa. Arreando bichos de luz pa' encerrarlos en el alma. Arreando bichos de luz pa' encerrarlos en el alma. Ahí está Facundo Picone con su poncho pampa arreando bichos. Facundo Picone, arreando bichos se llama. ¿Esto le gustó? Un cantor joven, cantor criollo que toca muy bien la guitarra. Un alumno, le decía, valga el término, de Omar Moreno Palacio. Lleva esa línea, la línea de los cantores criollos del Gran Buenos Aires. Más o menos. La gente de Avellaneda que toca muy bien la guitarra, que canta. Tiene otra manera, ni mejor ni peor, ni nada que ver con nosotros. Digo, tiene otra manera a la forma de cantar de aquí, de la llanura, de este lugar. Los hombres de adentro, valga la expresión, son distintos en su forma de cantar, y aquí lo notaban ustedes con Facundo Picone. Joven, toca bien el hombre. Bueno. Vamos en busca de la foto que nos trae o nos muestra siempre. Hoy una caricatura nos muestra nuestro amigo Juan Antonio Larrea, y ahí estoy. Bueno, es una caricatura de Loveira, Don Vicente Loveira, allá por el año 1908. Ahí tiene todo lo que pensaba hacer seguramente, o lo que estaba haciendo don Vicente Loveira: cementerio, pavimento, plazas públicas. La preocupación en una de esas de un intendente de ayer, de hoy y de siempre, preocuparse por el bienestar de su pueblo, sus cosas. Caricatura con sus enormes bigotes de don Vicente Loveira. Presentamos esto así. Recuerdo de tiempos viejos. Muy bien, mi amigo, vamos a ir al momento comercial. Cuando regresemos de él, Horacio Otero, que nos acompaña a lo largo de todo el programa. Y yo sigo con la pregunta: ¿qué diferencia hay entre un puñal y un facón? Los dos del mismo tamaño, para que no busquemos en eso. Puñal y facón, ¿qué diferencia hay entre ellos? No de tamaño, por supuesto. Pausa comercial. El sabor de lo rico está en La Rica, sí, en confitería y panadería La Rica, en sus dos direcciones, calle 9 de Julio 50 y avenida Urquiza e Ituzaingó. Pan, facturas, masas finas, postres, roscas, huevos de Pascua, torta de cumpleaños, bombones, para catering o
puede llamar al 420-047. No lo olvide, el sabor de lo rico está en la rica. Laurito Chapas, el emporio de las chapas, todo para su techo, chapas galvanizadas, aluminizadas, acanaladas y trapezoidales. La nueva chapa imitación teja hasta 5 metros de largo curvín. Y ahora, la gran novedad, los kits para armar cubrecocheras, aleros para proteger ventanas, puertas, también la línea de aislantes térmicos marca Isolan, que aísla el frío y el calor y decora. Y cientos de artículos más que le mostraremos en ruta 5, kilómetro 160, teléfono 308-497 y 308-482. Metalúrgica Vázquez, de Gerardo y Fabián Vázquez, ahora en sus dos direcciones, Avenida Güemes 410 y en su nuevo local de Avenida Ortiz 625, para su amplia línea de acoplados de carga de todo tipo, sus reconocidos acoplados Pampa, adaptables para todo uso. Como siempre, el taller de carpintería metálica y cortinas. Visítenos. Segunda gran jineteada en el campo La Victoria, ruta 5, kilómetro 162, camino a Ramón Biaus. 28 de enero, desde la mañana, 10:30, se larga de las crinas. Luego del almuerzo, Bastos y Encimera. Gran broche de oro y la actuación de Nico Díaz. Cerramos con montas especiales. Mariano Calderón en el tontito de Mohamed con cuero tendido. Diego Borda en el tsunami de Castro con Bastos y Tino Tiseira en el pobre Juan de Leguizamón de Las Clinas. Y un gran broche de oro con los reservados de Beuati con Grupa, actuación de los payadores Brian Simaldoni y Carlos Marquesini. Anima Carlos Urriza y Gustavo Andrade. Coordinación General Leo Loray. Celular 15-60-0022. Es el 28 de enero en el campo La Victoria. Santorini Turismo. Viaja en combi con nosotros. Hasta y desde Buenos Aires, Chivilcoy, Pragado 9 de Julio y Los Toldos. Hacé tu reserva online ingresando a santoriniturismo.com. Es fácil, rápido, desde cualquier lugar y a toda hora. O llamando al 02346-433166. Servicio de envío puerta a puerta o en nuestras receptorías. Santorini Turismo. Cumplimos siempre. La inmensidad de la huella, rumbo al campo del lucero, se llevó un viejo recero tras una tropa de estrellas. Paró rodeo con ella, va siempre el pibe Cabrera, y se perdió campo afuera, su estampa rumor de halago,
que fue pa' el fortín del pago, el mástil de mi bandera. Dio una balanza el oscuro, espoliao por su pasión, y se le fue el pabellón tras una... Horacio Otero, el payador de Espartillar, ¿eh?, cantando por ahí con... Para ustedes y para nosotros, gran amigo. Dice un poeta, hablando de los sentimientos, de los profundos sentimientos del ser humano, hablando del amor, ¿eh?, dice: en mi velorio quisiera que te hallaras tu presente. Cuatro velas, poca gente, y algún gracioso cualquiera que cantara o que dijera cosas para entretener. Es el último placer de un egoísmo postrero, el de morirme primero al tenerte que perder. ¿Mm? Esto es un poco los sentires, ¿no? Los grandes poetas que pueden decir estas cosas. Bueno, mi amigo, hablando de poetas, voy en busca de nuestro payador chivilcoyano, que sigue por allá, por Jesús María, cruzando cuerdas a través del Corcovo de un yeguarizo, ¿no? 12 noches en Jesús María, un trabajo arduo, pero bueno, muy contento, con muchas ganas, con mucha pasión, nuestro payador. Y lo vamos a tener aquí. Voy a dedicarlo para la gente del Tejo, algunos de los amigos que me puede ir acordando, Norma y Jorge, que están siempre con el perrito, con Simón, para Susana y Rubén Echeverría, para Rolo Amado, que seguramente me escucha, Saúl Pese, en fin, para todos ellos. Aprovecho para un saludo especial, cargado de afecto, de cariño, para nuestra vecina y amiga Tita de García, que según me decía Analía, me ve siempre. Ojalá que sea así, que esté mirando este momento y que le llegue nuestro afecto, nuestro cariño de siempre. Yo no puedo olvidar todo lo que hizo Tita cuando mi madre estaba con serios problemas de salud, pobre y demás. Tita, vecina, la vecina más cerca, era la que la acompañaba en todo. Vale decir, cuando en el barrio hacía falta algo, alguna mano, Tita siempre tuvo las dos. Entonces esas cosas yo no las olvido, ¿eh? Carlos Marquesini, nuestro payador, y de su autoría, Porque la sangre tira, para todos los que nombramos, ¿eh? Un día le dijeron sus padres adoptivos: el corazón nos pide decirte la verdad, tu amor llegó a esta casa por regalo del cielo, cuando solo tenías 5 meses de edad. Y nosotros que siempre soñamos con un hijo de la sangre que nunca pudo ser, teníamos la esperanza de no vivir en vano, y nos sentimos padres mirándote crecer. Nosotros te queremos igual que un hijo propio, o más que un hijo propio, con todo el corazón. Por eso es que pensamos contarte este secreto, y si te hacemos daño te pedimos perdón. Desde entonces anduvo rastreando su pasado por todos los caminos, buscando a la mamá. Si Dios no me abandona, un día voy a hallarla. Si no es en esta vida, en otra lo será. Y en todas las provincias, y en todos los rincones, y en todos los registros, ¿a dónde es que no fue? Llevado por la intriga de conocer la madre, lo ahogaba una pregunta: ¿por qué, por qué, por qué?
qué bronca le dolía, qué rabia le empujaba, buscaba una revancha del tiempo más allá, quemarla con los ojos, clavarle toda el alma, si un día en un camino se hallaba la mano. Soñaba ese momento de mirarle a los ojos, decirle frente a frente por qué me hiciste mal, por qué me abandonaste, por qué no me quisiste, dejándome indefenso solo en el hospital. Mírame que te duela tu sangre que es mi sangre y nuestro parecido te mate de dolor. Soñaba ese momento de estarse frente a frente y ponerle en las manos su carga de rencor. Se hizo larga la espera, pero al fin en la vida, el día menos pensado, por suerte se encontró al ser que con intriga, con bronca, quién lo sabe, en todos los caminos de este mundo buscó y quedó sin palabras. Se hizo niño de golpe, un nudo en la garganta apretándole está, y no hay odio que valga porque la sangre tira, que la abrazó y le dijo al oído mamá. Y no hay odio que valga porque la sangre tira, que la abrazó y le dijo al oído mamá. Este es uno de los temas que más me agrada de todos los que escribió Carlos. Carlos ya ha grabado su volumen número 30, casi todos con canciones de él, creo que todos, salvo alguno que grabó con los versos de Domingo Vero, sino todos son de su autoría los temas, y este es uno de los que más me gusta. A mí particularmente, que tengo derecho, ¿no?, de dar mi opinión. Este y Las frases del doctor son dos temas que realmente me gusta. Claro, De viaje a Valdesa, tiene cosas lindas Carlos también. Bueno, vamos a ir a la pausa, no sin antes les recuerde la pregunta: ¿qué diferencia hay entre un puñal y un facón? Los dos del mismo tamaño, digo, porque el puñal se llama así porque es un elemento de puño. Era pequeñito, apenas asomaba del puño, y era para una puñalada corta. Tal es así que en el Buenos Aires de antaño lo usaban las muchachas en la liga, ¿eh? Cuando se usaba la liga, lo llevaban ahí por las dudas de algún tipo, que siempre hubo malas personas. Y las mujeres de antaño, que las tenían bien puestas, por ahí llevaban el puñalito. Y la puñalada a la ingle o al pecho era mortal, ¿no? Pero después el puñal se fue alargando. Hoy en día tiene, a veces, no siempre, el mismo tamaño de un facón. Entonces yo ahora pregunto, del mismo tamaño de un facón, ¿qué diferencia hay entre el puñal y el facón en este caso? Pausa. Fama de malo, Rufino, de pelo largo, alto, enorme. Lo cuentan no muy conforme cuando el pelo le cortaron. Como siempre, en Casa Marini están todos los trabajos del payador Carlos Marquesini, hasta el número 30, recientemente editado. Milongas, payadas, recitados. La casa tenía una reja pintada con quejas y versos de amor. Tangos con aires de milonga. Todos están en José Noé Marini, San Martín 6, su disquería. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. A
H&C Vinos de Catalina y Hugo Alianello, representantes exclusivos de vinos Fantelli, Patero, Mistela, toda la línea de vinos finos, Gabuti en damajuanas de 5 litros y botellones de 3 litros, y los afamados vinos California en damajuana y 3 cuartos, productos regionales, fruta seca, para las pizzerías, tomate, aceituna, morrones, y ahora incorporamos el vino de misa Cabrini licoroso. Visítenos en nuestro local de Avenida Urquiza 538. Me gusta Viajes y Turismo de Mariano Gialorenzo le invita a recorrer el país y disfrutar de sus paseos. Mes de enero, día 13 a Mundo Marino, 14 al Tigre y Mendoza, Chile, 8 días, 6 noches con media pensión. Este viaje coincide con la visita del Papa a Chile, 6.500 pesos y 100 dólares. Día 28 a Tigre nuevamente y durante todo el mes de enero tenés viajes todas las semanas a Mar del Plata y a Carlos Paz. 6 días, 5 noches, 3.500 pesos, y después te llevamos a una gran noche porteña en febrero, al Tigre nuevamente, Mundo Marino, en fin. Podés venir a visitarnos, te damos todos los datos, estamos en Avenida Güemes 326 o nos llamás al celular 15 336 462. Avenida Güemes 326 o celular 15 336 462. Bien, por acá estamos. Alberto Chinelli, mi querido Alberto, un abrazo grande. Raúl Molina, Nito Corcelo, que me llamaba, gente que se molesta con un llamado y que quiero darle las gracias de esta manera, saludándolo, aunque más no sea, ¿no? Horacio Vero, querido doctor, que conocí de niño, y siempre tiene también algún libro para acercarme con una dedicación cargada de afecto, y si no, un llamadito. En este caso nos llamaba días pasado el querido Horacio. Le mando un abrazo grande a él y a su familia toda. Voy a dedicarle esto que va a cantar Sandra Luna. ¿La tiene? ¿La recuerda? Sandra Luna, Andate por Dios, por favor. No sigas hablando, andate y no vuelvas, total, ya no queda nada entre los dos. ¿O acaso pretendes verme de rodillas, que llore y te pida mil veces perdón, que esperas para irte? Si ya no te quiero, si ni hablarte puedo, me tiembla la voz. Quisiera matarte y tus ojos negros me miran, no puedo, andate por Dios. Sin embargo, y a pesar de lo que has hecho, siento aquí dentro del pecho que me grita el corazón por vos, solamente por vos, nada más que por vos. He llorado y he sufrido porque nadie te ha querido nunca tanto como yo. Por vos, solamente por vos, que ayer fuiste mi locura. Por vos siento esta amargura que me parte el corazón. Los días, las noches, las horas amargas, mordiendo la almohada pa' no maldecir, borracha de celos frente
frente a tu retrato, no sabes ay cuánto me has hecho sufrir hoy. Hoy vienes a verme, ¿por qué este castigo? ¿No ves que tu olvido no tiene perdón? Tu risa, tus labios, que besen mil veces, todo me enloquece. Andate, por Dios, pero no. No te vayas todavía, dame un beso, vida mía, después. Después, andate, por Dios. Muy bien, Sandra Luna, Andate por Dios. Algo que encontré en internet, que agradezco que lo tengan y que de esa manera me dan la posibilidad de acercárselo a ustedes, ¿no? Procuren de no perder ni el tiempo ni la vergüenza. Como todo hombre que piensa, procedan siempre con juicio y sepan que ningún vicio acaba donde comienza. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria, en su afán de perseguir de mil modos, llama a las puertas de todos y entra en la del haragán. El Martín Fierro, cuánta cosa nos enseña, ¿no? La primera cestilla que dije, ojalá la hubiera tenido a mano Maradona, el más grande futbolista de todos los tiempos, ¿no? Fíjense en qué va terminando. Si no hubiera entrado en el vicio, quizás hubiéramos tenido un ser humano con criterio, al menos, ¿no? Y esto de debe trabajar el hombre, ¿cuánta falta haría que esté en por lo menos en el 40% de los hogares del país? Porque cada vez tenemos menos ganas de trabajar. Y si lo hacemos, por ahí en la mayoría de los casos es para quedar mal. ¿Vio? Bueno, mi amigo, pausa comercial, ya volvemos, El sabor de lo rico está en La Rica, sí, en confitería y panadería La Rica, en sus dos direcciones, calle 9 de Julio 50 y avenida Urquiza e Ituzaingó. Pan, facturas, masas finas, postres, roscas, huevos de Pascua, torta de cumpleaños, bombones. Para catering puede llamar al 420-047. No lo olvide, el sabor de lo rico está en La Rica. Metalúrgica Vázquez, de Gerardo y Fabián Vázquez, ahora en sus dos direcciones, avenida Güemes 410 y en su nuevo local de avenida Ortiz 625. Para su amplia línea de acoplados de carga de todo tipo, sus reconocidos acoplados Pampa, adaptables para todo uso. Como siempre, el taller de carpintería metálica y cortinas. Visítenos. Santorini Turismo. Viajá en combi con nosotros. Hasta y desde Buenos Aires, Chivilcoy, Pragado 9 de Julio y Los Toldos. Hacé tu reserva online ingresando a santoriniturismo.com. Es fácil, rápido, desde cualquier lugar y a toda hora. O llamando al 02346-433166. Servicio de envíos puerta a puerta o en nuestras receptorías. Santorini Turismo. Cumplimos siempre. Si de muebles se trata, recomendamos a Artesanía Coligüe, fábrica de muebles de caña, mimbre, pino y algarrobo. Vale la pena visitarlos en sus dos direcciones, avenida Sarmiento 262
y Alvear 825. Recuerde, si de muebles se trata, Artesanías Coligüe, teléfono 430-094. Fama de malo, Rufino, de pelo largo, alto, enorme. Lo cuentan no muy conforme cuando el pelo le cortaron. Como siempre, en Casa Marini están todos los trabajos del payador Carlos Marquesini, hasta el número 30, recientemente editado. Milongas, payadas, recitados. La casa tenía una reja pintada con quejas y versos de amor. Tangos con aires de milonga, todos están en José Noé Marini, San Martín 6, su disquería. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Segunda gran jineteada en el campo La Victoria, ruta 5, kilómetro 162, camino a Ramón Biaus. 28 de enero, desde la mañana, 10:30, se larga de las crinas. Luego del almuerzo, Bastos y Encimera. Gran broche de oro y la actuación de Nico Díaz. Cerramos con Montas Especiales. Mariano Calderón en el Tontito de Mohamed con Cuero Tendido. Diego Borda en el Tsunami de Castro con Bastos. Y Tino Tiseira en el Pobre Juan de Leguizamón de Las Clinas. Y un gran broche de oro con Los Reservados de Bobatti con Grupa. Actuación de los payadores Brian Simaldoni y Carlos Marquesini. Anima Carlos Urriza y Gustavo Andrade. Coordinación General Leo Loray. Celular 15-60-0022. Es el 28 de enero en el campo La Victoria. Salió al camino este Poncho de Di Santo, payador que con su canto se trajo al negro un gabino. Su Poncho vivió en sus trinos hasta en su noche más fría y se quedó en compañía con quien su dolor comparta, hasta que en sus manos Marta lo puso en las manos mías. Si así lo ha querido ella, yo le agradezco y me asombro, y cuando me lo echo al hombro, quedo buscando su estrella. Destino de andar la huella, esconde su fibra indiana, milagro de una paisana. Muy bien, decía Hernández, muchas cosas pierde el hombre que a veces la vuelve a hallar. Pero les debo enseñar, y es bueno que lo recuerden, si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar. Esto un poco para algunos políticos, ¿no? Que ya han perdido la vergüenza totalmente y creo que andan como al oscuro buscándola, ¿no? En fin, don José Hernández. Bueno, mi amigo, puñal y facón, ¿qué diferencia hay? Es que el facón, como el cuchillo, tiene un solo filo hasta el final. Lo demás es lomo. En cambio, el puñal tiene dos filos en la punta. Dos filos. Y a veces tiene canaleta incluso en el medio para que la puñalada fuera más mortal, si valga la expresión. Pero la diferencia fundamental es que en la punta tiene dos filos. No termina como el facón,
que va terminando, termina en punta, pero con un solo filo. Aquí son dos. Y esa sería la única diferencia del puñal. He visto paisanos que sacan un facón y sí, yo tengo este puñal que era de no sé quién. Puñal es muy fácil de diferenciar de un facón o de un cuchillo. Muy fácil de diferenciar. Si tiene dos filos en la punta, es un puñal. Bueno, creo que ya le di la respuesta a lo que quería, ¿no? A la pregunta. Bien, va a ser un orgullo despedirme hoy con la voz del querido Alberto Merlo. Pulpería La Colorada, tema que armamos nosotros hace años y nos encontramos con la voz del querido Alberto. Por ahí estamos, gracias por todo. Un abrazo y reitero el agradecimiento a todos nuestros anunciantes y a todos ustedes que están por ahí con la gentileza de un llamado. Gracias, hasta la próxima. Dicen que fue pulpería pa'l tiempo de las galeras, ahora tan solo está pera rincón pa' las brujerías, pero conserva en todavía una pared levantada con varias letras pintadas que al leerlas al pasar uno se viene a enterar que esa fue La Colorada. Viejos que tienen memoria cuentan que en aquella esquina fue pa' los tiempos de Alcina un mojón para la historia, que allí perdieron su gloria entre pelea y jugada, gente que fue muy mentada recorriendo los caminos y que hasta el mismo Gavino allí templó su encordada. Como si leyenda fueran, cuentan que esa pulpería en un costado tenía una cancha pa' cuadrera, que un día llegó de afuera, del lado del Rincón del Toro, un mozo llamado Floro, y desafió en buena ley al flete Pangarehuey pa' correrle con su moro. Y se amontonan las mentas de aquella esquina campera que en otros tiempos luciera como el gauchaje lo cuenta. Y aunque tal vez se le aumentan las cosas como si nada, pienso que está bien ganada la fama que antes tuviera, y que es triste ver tapera lo que fue La Colorada. Se me hace que hasta en las venas llevo la sangre cantando. No hay oficio como el mío, llenar de coplas el campo. ¿Quién me enseña o me preguntan? Y
yo me quedo pensando si nunca tuve maestro. Vaya a saber por qué canto será, porque el viejo arroyo me da su murmullo al paso. Odio oír a los zorzales que se amanecen chiflando. Se me ocurre que hasta el viento cansado de andar matrereando se hace música en los talas pa' que yo aprenda a imitarlos.